Bueno, acá estamos, acaba de culminar el clásico entre Milagrito, ahora llamada Muñequita, y El Ejido. Así que estamos con el propietario, el amigo Coco. Antes que nada, felicitaciones. Gracias, amigo. Gracias. ¿Y qué nos puede contar sobre la carrera? Que viste que por el barro no sabíamos qué es lo que iba a pasar, y bueno, gracias a Dios salió todo bien, viste, porque se nos había salido una herradura, y bueno, por eso que estábamos ahí, que corríamos y no corríamos. Como corrimos una carrera entre amigos, así es que había que cumplir. Había que cumplir. Exactamente. Así que, ¿para quién va dedicado? Y para todos mis amigos y amistad, y los otros, mis hijos que no están, que están allá, y en especial para los que están arriba. Que siempre hay que nombrarlo, sí. ¿No? Siempre sí. Hay que tenerlo presente. Exacto. Y capaz que sea la despedida de ella, porque ya la voy a echar en servicio. Ah, qué bien. Ahí está, ganadora del clásico Muñequita, del Stur Santa Catalina, de la familia de amigos, familia Oviedo. Así que ahí está, ganadora Muñequita. Bien, amigos, acá estamos con el jockey, el amigo Josecito Amarilla. Nuevamente un reportaje, José. Antes que nada, felicitaciones. Gracias, amigo. Y, gracias. ¿Qué nos puedes contar sobre la gran y contundente victoria de la yegua Muñequita, ex Milagrito? Nada, una alegría inmensa, vuelta para los muchachos, estamos todo el día con ella. ¿Cómo fue la carrera, José? No, larga bien la yegua, dominó de que se abrió las puertas, dominó ya. Qué bien. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? Y para agradecer a todo el equipo del Stur Santa Catalina, que más que un equipo ya es una familia ahora. Qué bien. Se comparte varias horas al día, ¿no? Se comparte todo el día, prácticamente todo el día. Ahí está, gracias, José. Un especial para don Cocobio, que es el propietario de la yegua y el propietario del Stur Santa Catalina. Perfecto. Gracias, José, y que sigan los éxitos. Gracias, Vico. Gracias.